Hello, hello, good evening. Are you able to hear me? Please let me know if you're able to hear me. Yes, I hear you. Yes, that's awesome. Thank you very much. I'm asking because I got these new things and I'm thinking that probably they might not work right. So that's why I was asking. So how was your weekend? How's your day going? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo estuvo su día? Yes. Good morning, teacher. Good evening. How are you? How was your weekend? bastante bien mi día, gracias. Really? That's awesome. Bastante bien. Excellent. Excellent. All right. And your weekend, how was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Caliente. It was very hot. Very boring. Yeah, it was boring, right? It was really boring. Yeah. It was hot. Besides everything, it was completely hot and it was crazy. Well, crazy in the thing that it's been so hot, but not only the weekend, today was hot today. You didn't feel hot or do you have AC at work? ¿No sintieron caliente el día de hoy o tienen lo que es aire acondicionado en sus trabajos? It was hot. It was hot, right? The ones that we stayed at home, I think we identify with that. So let's see, we are about to get started and there are already enough here in the class. So let's see, where did we stop last class? ¿Dónde nos quedamos la clase pasada? Yes, no one. Nos quedamos this en el diálogo. This and that. Nos quedamos en this and that. ¿En qué más? Those. This. That. Empezamos a ver los this plurals, ¿o no? No. 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 No, no. Okay. Solo dio una breve explicación sobre los plurales. Bueno, y que ahora. Ok. Y ahora los íbamos a ver en detalle, ¿verdad? Sí, yo me acordaba. Déjenme ver. Es que estuve modificando su presentación y es por esa razón que no recuerdo bien. Ah, aquí están. Sí, gracias. Entonces sí, vamos a practicar los plurales el día de hoy y también un poquito acerca de las phonetics, ¿verdad? Phonetics is the way that we pronounce. Fonética es la manera en la que nosotros pronunciamos y los sonidos que escuchamos, ¿verdad? This is will be regarding to the book in one of the pages that you have in your material. So let's see, let's get started. I'm going to go ahead and share my screen with you. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Regálenme un segundo y déjenme saber si la pueden ver, por favor. Vamos a ver. Miren qué hermoso esto. I don't know what happened to Zoom, but it's not sharing all my screens. So let's see. Are you able to see my presentation? ¿Pueden ver la presentación? Yes. Yes. Okay. Yes. So which ones do we study? Do we study the three columns? ¿Estudiamos las tres columnas or just a couple of them? Did we study the three columns? ¿Estudiamos las tres columnas? No. Solo medios explicó cuando que te coloca la is not al sure, final, no. Pero medio explicó nada más. Ah, solo fue un brochazo entonces. Eso dígame, no teacher, solo fue un brochazo, no dijo mucho. Brochazo, ¿verdad? Yes. Solo así rapidito. The thing is that I have another group in the other group, I think we got in deep. So sometimes my mind messed up everything, right? A veces mi mente hace
no, I don't know how to explain it. Le hacen mix a las cosas, entonces I'm sorry. I thought that I've been saying and probably not. So every time that I'm not saying anything, that's why I'm asking to you. So let's see. With the plural nouns, here we have some rules, right? Aquí en los plurales nosotros tenemos unas reglas. We are going to get started with this one, and we are going to go down. Vamos a empezar con las primeras dos columnas y nos vamos a ir hacia abajo. En la primera columna, si ustedes pueden notar, nosotros tenemos regular nouns, right? We got regular nouns. What do we call regular nouns? The regular nouns are the ones that are just adding the S at the end to make them plural. Los pronombres regulares son aquellos a los que nosotros le agregamos la S para hacerlos plurales, ¿verdad? Like, for example, one car is just only car. But if we want to say that we have two or more, we say cars. So we add the S at the end. Si en el dado caso, ¿verdad? Como nosotros lo tenemos acá, un carro. Nosotros para decir un carro nada más decimos car. Pero si usted quiere tener dos o más, o los que usted quiera, usted va a decir cars, 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 cars. Y eso se va a ir al final, ¿verdad? Del noun se va a poner la S. Al final de su nombre usted le va a agregar la S. ¿Verdad? Eso sería lo primero. The majority of the nouns, they got the S. Como le explicaba, nos vamos a ir de columna en columna hacia abajo. Vamos a empezar con esta. Ends in vowel plus J. Termina en vocal más la Y. We add the S. Like, for example, one day. If we want to say 2 days, nosotros vamos a agregar solamente la S. We add only the S. ¿Qué pasa con este? El que termina en vocal más una Y, usted solamente le va a agregar S. Como en el ejemplo acá, un día, para decir 2 días o más, ¿verdad? Nosotros decimos days. Aquí hay otros ejemplos, como por ejemplo, key, que nosotros decimos keys, boys, boys, guy, guys, donkey, donkeys, ¿verdad? Do you know what are the donkeys? ¿Sí sabemos cuáles son los donkeys? Burro. Exactly, yes. Those animals, right, with the big ears on. Sí, eso serían. Gracias. Entonces tenemos esa pequeña regla, ¿verdad? Tenemos la vocal más la Y. Posteriormente tenemos ends in vowel plus O. Termina en vocal más una O. Add S. For example, this one, right? Zoo, we got double O on it. So we have the zoo, Z-O-O. In this one, we are going to use the zoos, right? So if you have the nouns ending like this in a vowel plus an O, you are just going to add the S. Si usted tiene un noun que termina de esta manera en una O, o que tiene una vocal más una O, usted solamente le agrega S. En el caso de sus, ¿verdad? Tenemos una doble O, pero la O no deja de ser vocal. Entonces, por esa razón, nosotros le agregamos la S. Luego tenemos el ejemplo del radio. Radio, it goes to as well, right? We got the I and the O, so we add the S. En el radio nosotros tenemos la vocal I y tenemos la O. Entonces para decir dos radios, o in this case two radios, we add the S, right? Questions so far up to here. ¿Preguntas hasta acá? No questions. Is it clear? ¿Está claro? ¿Sí? Yes. Muy bien. Yes. Awesome. Part, yes. All right. So if it is clear, that's awesome. So let's go in the second column, right? Or in the middle column. So this one, it's another pretty simple one. Ends in S, C, H, S, H, X, or Z, right? You are going to add the ES. Si su noun termina en una CH, SH, X, o Z, usted le va a agregar una ES. Like, for example, bus, we are going to have buses. Match, you are going to have matches. If you have dish, you are going to have dishes. Box, boxes, and quiz, quizzes, right? So in this one, in the quiz, just remember that you need to double the
Z and add ES, right? So that it will be the only thing. En este caso, con estos nouns son bien especiales porque tienen una terminación ya tal cual. Es la S, la CH, la SH, la X o la O. Entonces, cada vez que usted mire un noun terminando en S, en este caso, en lo que es la, la Z, la CH, la S, etcétera, usted lo que va a hacer es agregarle la S, ¿verdad? Es de recordarlo cada vez que tenga un noun en esa terminación, usted le agrega la ES. Questions about that one. Preguntas acerca de eso. En el caso de quiz, siempre que me topo con una Z, ¿la tendría que hacer doble? No, en este caso lo que sucede es que con quizzes es un caso especial. A pesar de que es el quiz nada más, nosotros tendríamos que agregarle la ES, pero al ser un caso especial le doblan la Z. Entonces solamente es de recordarlo como caso especial que solamente en quiz usted le va a doblar la Z, pero a los demás usted solo les agrega ES como caso especial. Sí, ese sería un caso especial. Vamos. ¿Preguntas, chicos? ¿No preguntas, señoritas, caballeros? No. No. Un ejemplo que termine con Z, que no sea quiz. Me agarró en curva. Déjeme ver un noun con Z. Because this one's... déjeme buscarlo. Veamos. Que no sea especial. ¿No? Por lo general no hay muchas excepciones en los casos especiales, pero déjeme buscarle otro noun en Z porque me agarró, por favor. Veamos. Bless you. Coronavirus. Coronavirus, there. No, don't say that. Hell no. My mom just got the vaccine and that's crazy. Okay. Maya, hay algo que se llama esto que es un zumbido. Okay. ¿Pueden ver mi documento, chicos? Yes. 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 Awesome. Okay. We got this one. Buzz. Buzz es zumbido, ¿verdad? Es como lo que hacen las avispas o las abejas, ¿verdad? Es zumbido. Entonces, este buzz ya lleva la doble Z incorporada. Entonces, si usted quiere decir que son varios zumbidos, es ES, ¿verdad? Pueden tomar ese también. That it will be. Ese zumbido, ¿verdad? Ese es el que pude encontrar un poquito más apegado a lo que estamos viendo. Porque hay otros que de verdad no me salen con ningún otro, ¿verdad? Pero ese sí, buzz, zumbido, ¿verdad? Usted puede ocupar ese y lo puede utilizar definitivamente con el que, con lo que se le sea más apegado. Si usted quiere decir que alguna abeja le anda zumbando, ¿verdad? O en este caso los mosquitos, ¿verdad? En la noche que andan zzz, más en esta época de calor. They are doing the buzzes, right? Andan zumbando, haciendo sus zumbiditos. Any other question? About this one? Question? No? All right. Can we go to the presentation once again or more questions? No? No? No questions. No questions? All right. Les voy a conseguir una lista alfabéticamente de los nouns para que ustedes la puedan tener porque la verdad es que hay algunos que ni me acuerdo. All right, let's see. Then we have ending in consonant plus Y. This one, it's pretty simple to use. You are going to remove or just delete the Y and you are going to add the IES, right? So in este caso, con lo que es la consonante más la Y, usted lo que va a hacer es quitar la Y, le va a agregar la I latina o la I de puntito y le va a agregar la ES. Entonces, si usted quiere decir one city,
una ciudad, usted solamente va a decir city. Pero si usted quiere decir que hay más de dos o tres ciudades, entonces usted va a decir cities, ¿verdad? Agregándole acá la regla o aplicándola. Entonces, este es un poquito diferente. ¿Por qué razón? Porque en este usted necesita la consonante antes de la Y, ¿verdad? Si usted tiene una consonante y una Y, pues vamos ahí, ¿verdad? Con el cambio y hacemos y agregamos la IES. ¿Preguntas de este? ¿Preguntas acerca de este? ¿No? ¿O is it simple? ¿Está fácil? ¿Sí? For example, le verbe study. That one, it will be in the simple present tense, right? This one are the rules as well from the simple present tense. If you learn them in the plural nouns, you are going to be able to use them. Estas son las mismas reglas para el presente simple, ¿verdad? Ese pues lo vamos a ver un poquito más adelante. Y si usted dice el verbo, por ejemplo, study, es el verbo estudiar. En el simple present, right? Not all the verbs change. In the simple present, third person singular has a verb change. En el presente simple, la tercera persona singular es la que sufre el cambio del verbo, right? What are our third persons? ¿Cuáles son nuestras terceras personas? ¿Alguien lo recuerda? He, she, and it. Entonces, estas son nuestras terceras personas. Cuando usted está hablando acerca del presente simple, el presente simple tiene algo que es diferente. Es el subject. A ver, lo vamos a medio estudiar porque esto no nos toca, ¿verdad? El subject más un action verb plus the complement. En este caso, son verbos de acción todos aquellos, ¿verdad? Que nosotros conocemos, como por ejemplo este verbo study. Ahora tenemos aquí nuestra tercera persona y vamos a tomar de base el verbo study. Entonces, dice la regla que en el presente simple los verbos terminados en Y más una consonante o que les antecede una consonante a la Y, usted cambia la Y por IES. Entonces sería studies. Vamos a ponerle acá el English, studies English. Y así sucesivamente sería para el caso de she. Studies. Nuevamente, right? English. Studies. English. Lo mismo sucedería si nosotros quisiéramos tener el verbo play. ¿Qué dice la regla de los nombres? Aquellos que llevan una A antecedida de una vocal antecedida de una Y. ¿Qué pasa con esos nouns? Como por ejemplo, en el noun que teníamos con las Y. En este noun. ¿Qué pasa solamente con agregamos, ellos? Solo agregamos la S. Solo se agrega la S. Solo se agrega la S. Lo mismo sucede con el verbo. Entonces, si yo tengo el verbo play y lo quiero ocupar con una tercera persona, lo mismo pasa. Entonces, tenemos una A más una Y. Para nosotros hacerlo en tercera persona, en el presente simple, nosotros simple y sencillamente lo que hacemos es agregarle la S, ¿verdad? Entonces, estas reglas son las mismas reglas que aplican para este tiempo, para el presente simple. Mas, sin embargo, no es para todas las personas, es solamente para las terceras personas en singular. Haga de cuenta y caso que tenemos este verbo. ¿Qué es este verbo? ¿Alguien lo sabe? Lavar.
lavar, ¿verdad? Nosotros tenemos el verbo lavar. ¿Qué dice la regla de los nouns con respecto a los que terminan en SH? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué les agregamos? Se agrega ES. Se está agregando ES. Lo mismo va a pasar con este verbo si yo estoy hablando de la tercera persona. Entonces yo le voy a agregar ES, ¿verdad? Eso va a pasar con lo mismo. Así es. Entonces, en el caso de estas reglas de los nouns, si usted se las aprende, usted va a tener una buena parte de su camino ganado, ¿verdad? Que es en el presente simple. Así que es lo mismo, solo que podríamos decir, ahora ya no va a ser un noun, ¿verdad? Sino que va a ser un verbo, si usted está utilizando el presente simple, ¿verdad? En el caso de los nouns, bastante diferente porque el noun solamente es un nombre que uno le da la descripción hacia las cosas, ¿verdad? Queremos decir si es plural o singular. En cambio, en el verbo implica que alguien hace, está haciendo, va a hacer, hizo o hará. Entonces, los verbos son diferentes. Tómelo en cuenta y reconózcalo como action verb, verbos de acción, ¿verdad? Que usted hace alguna acción, ¿verdad? O la persona está haciendo alguna acción. ¿Qué pasa con los otros nouns? Usted me puede preguntar. En el caso de I, vamos a ponerlo, se los voy a poner acá. I, you, we, and they. Ellos van tal cual. A ellos nosotros no les hacemos ningún cambio. Si yo quiero utilizar play, yo ocupo play, tal cual está. Si en mi ocasión quiero utilizar wash, yo ocupo wash, tal cual está. O si quiero ocupar study, yo ocupo study, tal cual está. This person doesn't have any change, right? Estas personas o estos pronombres no tienen ningún cambio. El único cambio lo sufren las terceras personas, que es he, she, and it, right? So those ones are the ones that change. En este caso, estos son los que cambian, ¿verdad? En los nouns, nosotros no distinguimos si va por persona, si va por pronombre, no, ahí solo sabemos que el noun termina. Entonces aquí se va a distinguir en tercera persona y el verbo que usted esté así aplicando, ¿verdad? Questions so far about this or any other curiosity that you might have. ¿Preguntas acerca de esto o alguna otra curiosidad que ustedes tengan? It's clear. Is it clear? All right. Yes. So if it is clear, let's check on. Veamos Thank acá. You. You're welcome. Veamos acá entonces. Tenemos la consonante plus O. Consonant plus O, right? Whenever we have the consonant plus the O, we are going to add the ES, right? So like in heroes. Hero, que es héroe, we are going to have two heroes, right? Vamos a tener los heroes o dos héroes, ¿verdad? O héroes. En el caso de esto es bastante especial. Acá nos dice en la primera columna que tenemos vocal más O y esta es una vocal más una consonante. Ahora bien, si usted tiene vocal consonante más la vocal O, usted le va a cambiar a E-E-S, right? E-S, va a cambiar por E-S. ¿Preguntas hasta acá de esto? Questions so far? What the meaning of echo or issues? Echoes. That one are echoes. Yes, yes. The name is echoes. It's pronounced echoes y son como la palabra lo dice, ecos, ¿verdad? Como cuando usted está en una cueva y dice hola y se le regresa el eco y le dice hola. Sí, ¿verdad? Have you ever watched the Grinch? ¿Alguna vez han visto el Grinch? Yes. Yes. Que se pone a gritar en su cueva y el eco le contesta. Yes. Do you remember that part? It's the same. Yes. El eco es el eco, ¿verdad? Lo que nosotros escuchamos cuando algo se repite o se regresa a nosotros por las ondas de sonido, ¿verdad? Son echoes. Mm-hmm. Okay, thank you. You're welcome. Any other question about the vocabulary? Preguntas acerca del vocabulario en esas dos columnas, al menos en las dos columnas antes de que nos pasemos a la tercera columna. Sí, dígame. Las últimas dice excepción, o sea, solo en esas dos palabras serían las excepciones. Sí, muchas gracias por notarlo y por preguntar. En el caso de piano,
y photo, nosotros solamente lo vamos a tomar como unas excepciones. Pianos, porque en este caso, a pesar de que termina en una N-O, escuche la pronunciación, piano, piano, right? So, en este caso escuchamos una doble vocal como diptongo al final. Entonces, por esa razón, por razones de pronunciación, nosotros lo ponemos con una S en lugar de una E-E-S, right? Igual que de photos, photos. Entonces, se escucha antes de la T, se escucha una U. Y entonces, por cuestiones de fonética, es la excepción. Igual se van a topar, recuerdan esto, veamos, vamos a hacer un pequeño paréntesis, just a parenthesis within everything that does. Do you remember these ones? ¿Recuerdan estos? Sí. Okay, there is something on phonetics with the A and N that you gotta know. Hay algo en fonética que del A y el A, del AN y el AN que usted tiene que saber. There is, sometimes we know that this H in our language is completely mute, right? That it doesn't sound like in this, right? How do you pronounce this? ¿Cómo pronunciamos esto? How do you pronounce this? Hoja. Hoja. Hoja, ¿verdad? ¿Y se escucha la H? No. No tiene sonido. ¿Verdad? No tiene sonido. Es completamente muda. In English, sometimes happens the same. And it's happened with this one. ¿Cómo pronuncian esto? Our. 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 Okay. By rule, si yo quiero decir una hora, ¿cómo diría? Por regla. One hour. Well, alguien me dijo one hour, pero si quiero utilizar el artículo. An hour. An hour. Okay. An hour. ¿Por qué? Porque la H no. Yo digo que por lo mismo de pronunciación. Aunque la regla dice que si comienza con una consonante, pues tendría que ir solo la A, pero por el sonido, our, es vocal. Es vocal, ¿verdad? Entonces el diptongo OU nos hace una A, ¿verdad? Our. Entonces cuando usted tiene en la cuestión de fonética, eso lo van a ir viendo con el tiempo, ¿verdad? En cuestión de fonética, cuando nosotros tenemos un diptongo que nos hace sonar una vocal al principio, a pesar de que vaya una consonante, pero si la pronunciación es de vocal, usted va a utilizar una AN, ¿verdad? Lo mismo pasa como en pianos y en foro. Entonces el artículo también, aunque por regla, como nos explicaba Yvette, we know that A is for consonants. And is for vowels. However, because of phonetic, we cannot say a hour, right? It's an hour, right? This is just phonetic thing. If we go on phonetics, we are not going to end it up, right? This is something that if you read it in any way, or if you have someone that writes English to you, and if you see that person puts an hour, you don't have to say, right, he's grammatically incorrect. No, he's correct because of phonetics, even though the rules say something else. You can say that it's a kind of a section of the rules because of phonetics. Podemos decir que es una cuestión de excepción a la regla por la fonética, ¿verdad? Por la fonética. Lo mismo nos pasa con los pianos y las photos, right? So in this case, that it will be. Questions so far, preguntas acerca de eso. Una pregunta. Dígame. Al inicio, la primera clase, recuerdo que dijo a nurse, que su mamá era nurse, pero no dijo a nurse, sino que dijo a nurse. No sé, esta, ¿cómo se pronuncia cuando dice a nurse, a doctor? That one, it will be depending, right? I always say a or a. It depends on. So you can pronounce like an a or a. Siempre lo puedo decir como una A o una E,
Depende cómo usted lo quiera decir. La verdad es de que hay diferentes pronunciaciones de la manera en la que usted lo quiere decir. Eso depende de qué, de cuál usted tenga más arraigado. Yo por lo general tengo un poquito más arraigado el A. Estoy intentando nuevamente hacerlo con el A porque correctamente es A en lugar de A. Americano lo dice A y el inglés lo dice A, ¿verdad? Entonces, ahí depende el que usted tenga más cercano, ¿verdad? El que nosotros estamos aprendiendo o el que nosotros aprendemos en lo general, ¿verdad? Cuando estamos en clases es el americano, ¿verdad? Que es el que tenemos más cercano, pero no el británico. Sin embargo, el británico tiene sus cosas muy buenas, que es correctamente, gramaticalmente estructurado, hablando, y fonéticamente también estructurado hablando. Entonces, si usted me dice A, yo le voy a entender. Si usted me dice A, yo le voy a entender. Ahí depende, ¿verdad? Ahí depende. Okay, thank you. You're welcome. Any other questions so far? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No preguntas? No. ¿Preguntas? ¿No questions? Okay. Let's go. To this one, is it clear the second column? ¿Estamos claros en la segunda columna? ¿Estamos claros en la segunda columna? Yes. Yes. Okay. Thank you very much. So let's go to the third column and we have the endings in F or FE. Tenemos las terminaciones en una F y una FE. In this one, you are going to remove the F and the FE and you are going to add VES, right? Like for example, this one, leaf. We are going to have leaf, leaf. Wolf, we are going to have wolves, wolfed. After the life, we are going to have lives. And knife, we are going to have knives. So these ones are two exceptions on the roof and as well in the clift. This clift, in this case, as well as a sound, the F doesn't sound like an F. It sounds like a T, clift, clift. And in roofed, roofed, it sounds like a T as well. So that's why we are going to have the exception and we are just going to add S at the end of them instead of changing them. En el caso de estos tenemos las terminaciones F, FE. Las terminaciones F son como en estas palabras que tenemos acá, ¿verdad? En el caso de leaf, nosotros tenemos la F al final, en wolf también, y en esta que es life, 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 nosotros la tenemos en medio, pero también considera un cambio para terminarla, ¿verdad? Porque es en FE. En el caso de knife también, que son cuchillos, nosotros la terminamos, tenemos la F casi en medio, pero es en terminación FE. Por esa razón nosotros hacemos el cambio a la VES. Con el caso de los techos y acantilados, los cliffs son acantilados y roof es techo. En este caso, los sonidos al final no son de una F, ni tampoco de una F con una E, sino que es un sonido de T más que todo, ¿verdad? De una T intercalada o un sonido que no se conoce, que no se sabe distinguir bien, ¿verdad? Entonces, por esa razón, nosotros tenemos una S al final en lugar de una VES. Question so far up to here. Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. Las excepciones serían nada más en esos dos. Sí, las excepciones las vamos a conocer en solamente estos dos por el momento, ¿verdad? Cuando ustedes vayan avanzando se van a dar cuenta. Si yo les mando una lista de cuánta excepción nosotros tengamos a las reglas, el detalle es de que honestamente va a ser abrumador, ¿verdad? A la cuestión. Hay tantas excepciones que no solamente son en la cuestión de los nouns, sino que también son mucho más allá de los nouns, también tenemos verbos irregulares. Entonces, yo les recomiendo, ¿verdad? It's like a baby, es como un bebé. ¿Qué pasa con el baby? El baby empieza crawling, ¿verdad?
Después empieza trying to walk and at the end it runs. Esto es como un bebé, ¿verdad? Nosotros empezamos a gatear, después nos paramos, caminamos y al final sí podemos correr para obtener todas las excepciones. My problem is not sending to you, right? My problem is that you can get messed up, right? No es mi problema enviárselos. Yo con mucho gusto les envío las excepciones que hay a casi todas las reglas. Mi concern, o en este caso lo que sería para mí como docente, es que usted se me pueda llenar de mucha información que al final cómo la va a esparcir, ¿no? Entonces, por eso yo no les pongo todo lo demás, ¿verdad? Sino que vamos pasito por pasito. Pero si ustedes las quieren, yo con mucho gusto la empiezo a hacer, la empiezo a buscar y ya para tenérselas lista pues durante un día de la semana, ¿verdad? Yo les digo eso. Porque acá de estos amiguitos pueden haber más también de los irregulares y de los que no cambian. Pero si empezamos con una lista pequeña, usted avanza y poco a poco también se le pueden ir agregando más, ¿verdad? Conforme el tiempo. Así que ustedes me comentan, ¿verdad? ¿Qué es lo que desearían al final de la clase, si ustedes así lo quieren. Como les digo, yo prepararles el material, I'm not concerned about that. I'm concerned about how much information you can get. Mi concern es qué tanta información usted puede tener en how you are going to apply it and if you are going to use it, ¿verdad? Cómo la va a aplicar y si realmente la va a estar utilizando diario a diario, ¿verdad? Acá las cosas más comunes, las que tenemos, son estos de acá. Entonces se podría decir, bueno, son de las cositas más comunes que tenemos, pero lo podemos ocupar. Entonces, si ustedes desean, yo se las mando. Ustedes me comentan al final de la clase o no sé si tienen algún comentario, ¿verdad? Si les gustaría recibir más información. Acuérdense que el aprendizaje es community, right? A community learning es un aprendizaje de comunidad entre nosotros. Because we are virtual, entonces nosotros estamos virtual, ¿verdad? Entonces la ayuda debe de ser mutua de mi parte hacia ustedes y de ustedes entre ustedes, ¿verdad? También. No sé si tienen algún comentario, alguien que quiera comentar algo. As I said, there is no problem for me. You tell me. Tal vez lo podría compartir como referencia o para ampliar más el tema y ahí cada quien lo va a analizar o revisar conforme a la necesidad. Muy bien, si lo quieren hacer así, pues there is no problem, right? Sí se los puedo enviar, ¿verdad? Les voy a hacer la lista porque la verdad es que yo lista no tengo, ¿verdad? Tengo que empezar a hacérselas, buscárselas. Así que no les puedo decir, miren, se las prometo para mañana temprano porque les estaría mintiendo, right? Pero sí se las voy a hacer. Entonces así quedamos. Tal vez lo que usted considere más principal o que nos pueda funcionar más a nosotros. Sí, con gusto. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Permítame, solo lo voy a apuntar. Dígame. Háblame. Hábleme, sí. Estoy apuntando nada más porque si no a mí se me va a escuchar. Sí, solamente la pronunciación de cuchillos en plural. Knives. ¿Y lobos? Wolves. Sí, okay. Gracias. Me voy a apartar un poco el micrófono para que puedan ver. ¿Sí me escuchan todavía? Sí. Sí, all right. Sí. The V. Esa V, you are going to get your lower lip with your upper teeth. It will touch them. Su labio inferior va a tocar sus dientes superiores. Va a ser así. Entonces, diga V. Entonces, para pronunciar los wolves, usted va a decir wolf. Uh-huh. Así va a ser. Con la V, ¿verdad? Esa pronunciación es de la V. V, wolf. Wolf. Les voy a enseñar las pronunciaciones un poco más comunes del alfabeto para que ustedes las vayan conociendo también. ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna otra pregunta? ¿No más preguntas? No. All right. So let's go to something special, right? We almost have consumed all the time in this. I'm sorry. We have the irregular nouns, right? With the irregular nouns, we have the man, child, foot, tooth, mouse, person. Todos los que están acá, estos son singulares, right? Los que están acá a su izquierda, ¿verdad? A su izquierda. The ones that are in the right are the plural of them. Los que están a la derecha son los plurales. These are called irregulars because they change the way that you write and the way that you pronounce them. Se llaman irregulares porque cambia la forma en la que usted los escribe y de igual manera cambia la forma en la que usted los pronuncia. So for example, man, we had men. Child, we got children. Foot, we got feet. Tooth, we got teeth. Mouse, we got mice. Person, we got people, right? So en este caso, estos son los plurales, ¿verdad? Si foot es un pie nada más, entonces nosotros ya tenemos nuestros dos pies. Si tooth es solamente un diente, nosotros ya tenemos todos los dientes, ¿verdad? Is there any way to call the teeth? Sí, hay una manera en la que los dientes se llaman tal cual como ellos, ¿verdad? Los frontales, las muelas, etcétera, right? But to refer the whole mouth and the whole teeth, you are going to say teeth. Para referirse a toda su boca y a todos los, pues, los dientes que poseemos, colmillos, ¿verdad? Frontales, molares, etcétera, nosotros decimos teeth. Si usted mouse, ¿verdad? Los mouse ya sabemos que son en este caso los ratoncitos. Perdóneme. Lo lamento, disculpen. Si nosotros tenemos en este caso los ratones, nosotros ya sabemos, el ratón, nosotros sabemos que mice son ratones, ¿verdad? Son más de dos ratones. Y person es una persona y ya con people pues tenemos unas. Question so far. Entiendo que para mujer, woman, ¿cuál es el plural? That one is the same, right? Because we have in this case women and we got the woman, right? Women, one, woman, as many as you want, three to four, right? Ese sería. Ese sería en ese caso. En las personas o en las mujeres, ¿verdad? En el caso de las mujeres. Vamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una consulta. Dígame. Sí, tengo una consulta, pero no del tema. Adelante. Entiendo de que no hay tarea, ¿verdad? Permítame un segundito, ya le contesto. I'm sorry, lo lamento, les voy a comentar qué es lo que me pasa. Tengo alergias, right? So when the weather change, like right now, that is kind of windy, I got problems. Cuando cambia el clima, como ahorita, está un poquito, haciendo un poquito de viento, mi garganta lo resiente bastante. Así que por eso, si me ven que le cierro la cámara o le cierro el micrófono, la razón es que I'm drinking water. Estoy tomando agua, right? So that's why. So las tareas. Are you sure? I am sure. Pretty sure. Look, I don't have any WhatsApp message. No tengo ningún mensaje de WhatsApp, right? No, I'm just kidding. Coronavirus. Coronavirus. No. I was in the hospital last year because of that. So I don't want to be there anymore. Estuve en el hospital el año pasado por eso. Ya no quiero volver ahí. So... besides this, right, that commercial, let's see, homeworks. No, there are not homeworks. Besides the ones that you have in the virtual platform, you don't need to complete it, right? No hay tareas, aparte de las que ustedes ya tienen en la plataforma virtual.
was checking the progress that you have, some of you, right? Some of you, you haven't even touched your virtual platform. Don't let it at the end. Algunos de ustedes, pues, lamento decirlo, no han tocado su plataforma virtual. No la dejen para el final, ¿verdad? Este, al final el trabajo se recarga y pues usted está corriendo, ¿verdad? Y entre más uno corre, la computadora más se traba, ¿verdad? El internet no funciona. Entonces, no lo deje para la última hora. No hay tareas, ¿verdad? Si usted quiere hacer un audio y mandármelo y decirme, teacher, corríjame, teacher, este, dígame si lo estoy diciendo bien. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Yo con mucho gusto lo recibo. Yo revisarle las cosas, créame que problema no tengo. A veces sí tengo problemitas con el tiempo para poder hacer tiempo para revisarlos y no lo puedo hacer inmediatamente. Pero no es que no se lo vaya a revisar, lo voy a revisar al momento que yo tenga un espacio adecuado para ponerle la debida atención y darle un feedback apropiado. Entonces, si ustedes quieren hacer eso, lo pueden hacer. De igual manera, yo a veces les mando las hojas de trabajo que tenemos en clase, ocúpelas, ¿verdad? Ocúpelas. Si no tiene impresora, este, léalas en su... en su celular, apunte lo que usted crea que es más importante dependiendo de ellas, mande el ejercicio y si quiere mandar una foto del ejercicio, si está bueno, mandármelo a mí, mandarlo al grupo, usted hágalo, yo no tengo problema por revisarlo, ¿verdad? Esto es una cuestión de autodidactics, más que todo es una cuestión de autodidáctica. Entonces, I'm here to help you, but you gotta help yourself. Estoy aquí para ayudarles, pero ustedes tienen que ayudarse a ustedes mismos, ¿verdad? Entonces, practice as much as you can. Someone was telling me, yeah, but my family doesn't speak English. Well, my family either. Here, just only my sister and me, we do speak English. My parents doesn't. But we have just a rule that we call the things with the English name, right? Tenemos una pequeña regla que para empezar a que ellos aprendan un poco, nosotros llamamos las cosas por su nombre en inglés, ¿verdad? Los objetos. Aunque yo no le diga, give me a spoon or pass me the salt, yo le puedo decir, páseme salt. Y ellos ya entienden, ¿verdad? ¿Qué es la sal? Páseme sugar. Y ellos me dan el azúcar. Entonces, no es necesario que usted diga toda la oración completa, ¿verdad? No. Cosas pequeñas. La mayoría acá creo que tiene hijos o que tal vez tenga nietos o alguien que está aprendiendo inglés en la escuela. Practice with them, right? Practice your knowledge with them. Practiquen su conocimiento con ellos. Este... hágalo familiar, involucre a su familia, ¿verdad? Se siente bastante bien. Involucre a sus hijos, sus hermanos, sus papás, este, cualquiera que usted tenga ahí a la par. Incluso to the dog, right? Incluso al perrito empiece a darle un par de órdenes en inglés y también le va a servir. Este, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Sounds like a joke. A veces suena como un poquito de chiste. But that's the way. That's the only way, right? To make it familiar, to sound natural. Pero esa es la única manera. Y si pues no hay nadie, monólogo. Y si de verdad no hay nadie, monólogo, ¿verdad? Nos toca el monólogo. Uno solito preguntarse, uno solito contestarse, ¿verdad? So, you gotta get help yourself. Ayúdense ustedes mismos, ¿verdad? Y avancen en su plataforma virtual, chicos. Avancen, ¿verdad? Preguntas. Preguntas. Yes. Sí, otra pregunta. Diga, diga. Al final del módulo, ¿habrá algún examen o diálogo? De mi parte hacia ustedes, no. La plataforma virtual es la que les hace los exámenes, ¿verdad? Es el examen de midterm y ya les muestro. Por favor, me dejan saber si pueden ver la pantalla o no. O sea que todo lo que hagamos, si pasamos o no, va a depender si hacemos la plataforma. Exactamente, sí. Eso es lo que le da el 80%. Déjenme ver. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad que sí? Sí la miran. Sí. Ok. Sí.
yo no le voy a decir que reviso cada rato, ¿verdad? Si están haciendo las tareas o algo más, pero sí estoy un poco pendiente. Así que... O sea, que ahí usted nos está rastreando. Sí. ¿Se ve la frecuencia que tenemos al ingresar? No, la frecuencia que ustedes tienen al ingresar no, sino que yo puedo ver qué tanto ustedes han avanzado. Como les digo, solo el avance nada más. El avance, sí. No veo la frecuencia para que ustedes entran. Que si entra a tal hora o algo más. Dígame. Fíjese que yo tengo problemas para entrar en la plataforma porque cada vez que sigo los pasos siempre me dice correo electrónico o contraseña incorrecta y por eso no he podido ingresar. Hoy estaba platicando con unos compañeros, pero a ellos les da igual, fíjese. Vale. ¿Con quién tendría ahí que comunicarme para que me ayudaran? Ahí sería de hablar con la persona que les envió la información por WhatsApp. Pero si ustedes están... Vale, okay. Diga. Feliz. Alguien más. Lo que pasa es que no has validado tu cuenta. ¿Sí? Tienes que validar tu cuenta, tu correo. Intente hacer eso y me avisa qué es lo que le pasa. Si valida su cuenta y su correo y si no lo logra hacer, me avisa. Y si alguien más está teniendo el mismo problema, por favor avísenme. Como les digo, yo cosas administrativas, por lo general, yo no las puedo solucionar porque no tengo acceso a todas las herramientas, pero sí puedo reportar de manera oportuna. Un reporte de manera oportuna le va a evitar a usted problemas más adelante con el avance a su plataforma. Y si yo reporto, por lo general, ¿verdad? No es que me lean así también a mí, ¿verdad? Al spot o en el mismo momento, pero sí lo leen y saben que uno se está reportando es porque a uno le han reportado. Entonces, por eso les digo, pónganlo, si ustedes tienen algún problema con su plataforma, pónganlo en el grupo de WhatsApp. The people from support is there. Las personas del soporte están ahí en el grupo de WhatsApp. Si usted no lo quiere poner en todo el grupo, ¿verdad? Porque todos me lo van a leer, mándemelo a mí de manera personal y yo se lo reenvío a alguien o busco a quien se lo envío, ¿verdad? Y lo reporto para que le den una solución. Pero dígalo de manera oportuna, ¿verdad? Siempre digan las cosas de manera oportuna, que con mucho gusto se les da asistencia. Es lo que les digo. Tal vez no les voy a dar una respuesta tan rápida como alguien quisiera, pero se le va a dar una respuesta, definitivamente. This one, right? The other question, si no hay otra pregunta acerca de esto, me voy a esta parte de acá. Ustedes me dicen. Sí. No, prosiga. Sí. All right. So here is the midterm exam. The only exams that you are going to have is this one and the midterm, the one that is here with 8 questions, and the final that is 6 questions, right? And the exercise, those ones are the exams. Esos son los exámenes, ¿verdad? De mi parte, no hay exámenes, ¿verdad? Yo lo que hago es, por lo general, les pongo contenido que no está todo tal vez en el manual o en la plataforma, ¿verdad? Sino que darles un poquito más de lo que puede quedar un poquito el hueco en el manual, ¿verdad? Si en dado caso fuera así. Eso es lo que intento más que todo, apegarme al contenido que van y enseñarles lo que puede ser de un poco más utilidad conjunto con lo que está en su manual, ¿verdad? Que no vaya muy alejado de ello. Pero no hay un examen que yo le voy a decir, miren, van a entrar a este link, van a contestar esto, o me van a mandar esto y el otro. Eso sí que no hay. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Con respecto, nos dijeron en la primera reunión de que íbamos a enviar en la segunda semana todo el papeleo para ver si nosotros vamos a ser aceptados para el próximo módulo. Y que nos iban a enviar algo como para el formulario. Y en la segunda semana, esta es la segunda semana, no sé si sabe usted de eso. No, la verdad es que le voy a ser honesta, no sé. Pero como le digo, si yo les digo no sé, pero se lo reporto, ¿verdad? Y les pregunto a ellos. Y si ellos me dan una respuesta, yo con mucho gusto al día siguiente o por medio de un WhatsApp, yo se los hago llegar, ¿verdad? Sí, no sé, ¿verdad? ¿Cómo ellos manejan las cuestiones administrativas? No sé si eso va a ser a final de la semana o en el weekend, ¿verdad? Pero si les dijeron que a la segunda semana se los iban a enviar, me imagino que han de estar preparando eso, ¿right? Porque deben de ser a lot of the
emails, right? Deben de ser un montón de emails, right? Pero le voy a preguntar acerca de esos correos. Gracias. Correo. Bueno, ya sabes. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta con respecto a la plataforma virtual o algo más? Si pasamos al siguiente módulo, ¿sería usted nuestra teacher o sería otra persona? No, va a ser alguien más. Todos los módulos van a tener a alguien diferente, ¿verdad? Quizás nos vayamos a llegar a encontrar tal vez en otro módulo, ¿verdad? No lo sé. Todos los módulos ustedes van a tener un maestro distinto, ¿right? Dígame, Ana. Yo tengo una pregunta sobre un ejercicio. Dígame. Creo que es en la sección 2. Ok. Quiero ver. Es en uno que hay que rellenar. Solo que ahorita no puedo verlo. No recuerda el número, si es un 2, un 3. No. Vamos. Se le muestro lo que son los ejercicios y usted me dice. Sí, por favor. ¿Este? No. No, es uno de llenar. De llenar. De completar. De completar. Uh-huh. Este. No. Este de opción múltiple también. Oh, bueno, es en donde. El no, 2-4 ya me acordé, de rellenar. Es de Saúl. ¿De dónde es Saúl? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Ah, pues quizá de la sección. En la 3, creo que es. Ah, pues en la 3. En la 3 es. En la 3 es, where are you from? Veamos, la session 3. Veamos la session 3. In the meantime que esto me cargue, les voy a pasar lista, chicos. Vamos a ver. A Alba, Patricia, you here? Present. Thank you. Alicia, you here? Present. Thank you. Ana Laura, you here? Yes, you are. Present. Right? Brandon, you here? Brandon no está con nosotros hoy. Okay. Brian? Present. Thank you. Carlos? Present. Thank you. Y lo voy a dejar hasta ahí. Esta es, porque esta es, ¿verdad? Sí. Ya voy a seguir porque vamos a dejarlo hasta acá. Dice, complete the conversation. Dígame. Es en una que tengo la duda. Que dice, ¿y cuál es? Is, o sea, English. El que le pregunta si el primer idioma es el italiano y después le dice que no, que es el inglés. Pero entonces no sé qué es el verbo que debería ir ahí. Is English. Porque ya probé. Es en la segunda conversación, creo. Baje un poquito. Ahí. No. Ajá. No, esta conversación not. Es. Okay. Ajá. Not is not. Ok. Vamos a probar con esto. Porque es que está hablando de una tercera persona. Entonces no creo que sea my. Laura's first language is is Laura's first language Italian? No, it's not. Uh-huh. Ahí me lo agarró a mí, it's, pero no contra. Probaste con it's. It's English. Entonces it's, se las agarró. It's English. Así. Porque it's yo English. Puse it's. It y no me agarró ninguna. O sea, ninguna de las dos, por eso es que... Contratado, ¿eh? Contratado me lo agarró a mí. A mí sí me lo agarró, it's contratado, ajá. Y sin poner English. Sí. Ok. Veamos. Con. Solamente. Porque a mí no me agarró ni it is, ni it, ni nada ahí. Veamos las respuestas. Y vamos a darle submit a lo que tenemos. No la toma. Tal vez en el English. Porque ya está. Solo it's. Ajá. It's, pero contratado.
contractado. Like this. No lo toma. Y no sé si es por no... mi. Pero es que a mí forma. Tampoco me lo, a mí tampoco me lo tomó, ni como it is, ni como it's. Solamente con la contracción. Es solamente con sin la contracción. Sin la cosita esa, sin el hipero, sin la, el apóstrofe. No, como no, lo tiene como que llevar. Lo que sucede es lo siguiente. Es en que mi ese, caso, esa contracción... Es ese palito, la contracción tiene que ser el recto, no el que va el a ser recto, como curvado. El recto, no el de la coma. Ajá, porque el de la coma es el acento. Lo que sucede acá, le voy a ser honesta, no me puedo el código para sacar el recto, ¿verdad? Y mi teclado está todo loco. Entonces, intente sacar, le voy a conseguir el código para que saque el palito recto, como nos decía ella, que era el apóstrofe nada más, porque la verdad es de que yo no lo puedo sacar, pero, ¿verdad? Pero sí está correcto, it's. Esa es la respuesta correcta. Sí, esa es la respuesta correcta. De acuerdo a lo que tenemos acá, es la respuesta correcta, pero en la cuestión del palito no la saca, ¿verdad? No me lo saca a mí, sino que el porque que me sí, saca es la... Es como, si está mal, si está escrito diferente, lleva un punto, no la agarra como no correcta. La toma. Sí, y lo que pasa es de que acá que solamente dice que ponga la respuesta correcta, pero no nos dice si es el verbo be, contracciones o qué, ¿verdad? Asumimos que es el verbo be, como ustedes me decían, o el iris en este caso, por el contexto de la oración, pero de ahí no dice nada más, entonces también está un poquito blurry eso. Bueno, sería eso, le voy a conseguir el código, porque yo no me puedo el código con el teclado, ¿verdad? Con el keypad, con el number pad, no me lo puedo, entonces se lo voy a conseguir porque no sé cómo sacarlo él. O si alguien lo sabe y lo puede poner en el chat, con mucho gusto, ¿verdad? Que ponga la combinación de las teclas, porque yo no me lo puedo, le voy a ser honesto, para que lo pueda sacar, y si no, lo conseguimos. Perfecto, muchas gracias. Ya esa duda tenía, porque pensé que estaba mala. No, es que lo que pasa es que estoy bien sensible, la verdad. Alguien lo puso aquí, pero no creo que me deje copiar esto. Veamos. Bueno. Sí. Pero sí, esto es bastante, sí, me dejo copiarlo. Es bastante, bastante sensible esta situación, entonces hay que tener bastante cuidado con ella, porque es bien sensible. Veamos si lo agarró. Mire, si lo agarró. Ahí lo pusieron. Ah, sí. Ah, pues sí. Entonces sí, eso es la forma de escribirlo. Sí, es la forma de escribirlo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Veamos, ya se nos acabó el tiempo, lastimosamente. Mañana voy a intentar hacer lo más rápido posible. Les voy a mandar esto para que practiquen. Pueden ver esto. ¿Sí? Sí. Muy bien. Les voy a enviar esto para que practiquen los plurales. Les voy a enviar las fotografías porque a veces el documento de Word a ustedes algunos no les abre, así que van a hacer fotografías por ahora para que puedan practicar los plurales. Y voy a seguir pasando la lista. Carolina Esmeralda, you here? Teacher. ¿Puede enviarlo de igual forma por Word? Sí, también. Y por favor, teacher, yo eso le voy a pedir también. Bueno, está bien. Sí, claro que sí, con gusto. Yeah. Teacher, Claudia, solo por si no encuentra el código para sacar esa apóstrofe, se puede meter a uno en Word, se mete uno en insertar y busca donde está lo que es el símbolo. Okay. Y cabal, donde empieza, donde le aparece, ahí está esa apóstrofe. Vale. Solo para copiarlo. Bueno, gracias. Por si no encuentran el código. Por si no encontramos el código, pues gracias. Correcto. La combinación de las teclas. Sí, es cierto. Gracias, muy amable, le agradezco mucho. Ya tomé una nota aquí. Claudia Maricela. Claudia, you're here. Present. Thank you. Daniela Armando. No. Ok. Daisy. Carolina. Not today. Edgardo Andrés Quintanilla. Present. Edgardo, presente. Thank you. Presente. Eli, I have saw you. Okay. Gabriela, presente. Stephanie. Presente. Thank you. Excuse me. Al 39. Al 39.
Gracias. Que lo pruebe. Ok. Thank you. Gabriela, you are here? No, Gabby's not here. Present. Gerardo. Sí, ok. Gerardo, Alberto. Present. Thank you. Gloria Maribel. Ahorita. Present. Johanna. A Johanna no le he visto hoy. Teacher, si le contesté. Ok. Present. Thank you. José. Atilio. Sí, lo vi por aquí. Ángel también está. José Atilio. No lo he visto. Veamos. Juan Pablo, aquí está. Julio Nelson. No. Karen, Stephanie. Present. Thank you. Luis Alonso Mendoza. Present. Thank you. María, oh, perdón. María Gabriela Alvarado. María del Carmen. Present. Thank you. Matías, I saw you. Milagro Elizabeth. Nady, I saw you. Present. Thank you. And Rina, I haven't saw Rina. Rina, are you here? No, no, no está aquí Rina. Muy bien, entonces eso sería todo en este caso. No sé por qué. Mande. Teacher. Teacher, José Atilio, fíjese que se me está cortando. Ah, José okay. Atilio. Muy bien. Sí, por aquí lo había visto, pero como no me contestó, le había visto su nombre, pero no lo recordaba bien. Muy bien. I'm going to stop sharing at the moment. Thank you, fíjese. José Atilio. Diga. A mí me anotó Brandon Gómez. Ok, gracias. Ok. ¿Qué pasó, Brandon? No lo mencioné. No recuerdo. A mí tampoco, teacher. Ah, ¿cómo no? Sí lo mencioné. No, si no lo mencioné a usted es porque ya lo había visto y ya le había puesto el presente. Los que no mencionas, que ya los había visto, sí. Ok, ok. Uh-huh. Ah, Gabriela, no le había escuchado a usted, Gabriela. Gracias, 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 gracias. Sí, aquí los tengo y a Tilio también y a Brandon también sí lo tengo. Sí le escuché cuando me dijo presente, Brandon. Y a Tilio también porque ya le había visto el nombre que había entrado. Yo ya los había visto algunos. Siempre veo algunos que por lo general rompen, ponen la cámara y ahí los veo, ¿verdad? Entonces, pues así estamos. Ya los tengo todos los que están acá. Tengo a Gabriela y tengo a Rina también. Gracias, Rina. Sí la escuché. Aquí la tengo. No se preocupen. ¿Y a mí? Sí. ¿A mí quién? ¿Quién, perdón? Chancy. Chancy, ay, si usted, yo ya la había visto. Aquí la tengo en la lista. No se preocupe que cuando no los menciono yo aquí ya los he visto por la cámara o su nombre en el, así cuando entro veo sus nombres, los primeritos nombres que veo, ahí los pongo, entonces ya les pongo el puntito, sí, no se preocupen. Okay, so for me is everything today, so have a wonderful and blessed rest of your night, rest and relax, and we will see us tomorrow. Nos vemos mañana, chicos. Buenas noches. Okay. Sí, thank you. Thank you. Good night. Okay. Bye-bye. Take bye. Care. Bye. Bye-bye. Take bye. Care.